Bueno, pues han sido 2 días intensos. Ayer fue el primer día de presentación, el que fue el cambio. Y nada, David lo que nos quiere transmitir es que estamos contentos, que disfrutamos de esto, que cambia la dinámica, que le damos intensidad, que valoramos la circunstancia que tenemos y de poder sacarla hacia adelante. Yo creo que la culpa no es solo de cuerpo técnico o no cuerpo técnico. Al final, yo pienso que un equipo lo engloban muchos factores, jugadores, cuerpo técnico, todo. Y bueno, está claro que al final los partícipes de todo esto pues somos nosotros. Que al final pues está claro que personalmente cada uno pues debería de mirarse a sí mismo y decir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, mejorar lo que estoy haciendo bien, intentar aportar un poquito más para mejorar y nada, pienso que al final tenemos que pensar como equipo, a veces pues hacernos fuertes juntos, pensar que el de al lado nos va a ayudar, que tenemos que ir todos a una y bueno, hemos entrado en una dinámica mala que al final es complicado. Y nada, que tenemos buen equipo, creérnoslo y confiar entre nosotros. Sí, está claro que el año pasado pasó algo prácticamente igual. Empezamos muy bien la temporada, sacando buenos resultados. Y es cierto pues, que el equipo se ve con confianza, pero llega un momento en la temporada en que empieza pues, a ser todo negativo. Empiezan a haber muchas lesiones, empiezan a perder partidos que quizás no lo merecen, entran en una dinámica mala. Y bueno, al final pues, se te hace todo como una montaña y es cada vez más complicado. Y al final esto como en el fútbol, cuando vas bien es muy fácil que las cosas te vayan bien y cuando vas mal, pues con el mínimo error, con la mínima que no hagas la cobertura, que te ganen un salto tal, pues pierdes partido. Y bueno, son detalles muchas veces y tienes que darle la máxima importancia a cada jugada. Está claro que sí, que te enseña, que verte ahí con la necesidad de ganar, de la presión, de que tienes que hacer lo mejor posible, de ayudar, de tirar del equipo para adelante. Pero luego también está el otro punto de vista, que a todo el mundo le gustaría estar ahora mismo pues, más tranquilo, sin tener que estar pensando en qué tienes que ganar para estar arriba. En la primera vuelta lo demostramos, de que éramos capaces de ganar en los mejores campos, de que todo era positivismo, que éramos capaces de lo mejor. Y nada, solamente ayudarnos entre nosotros, ves que somos buenos, ves de dónde venimos, porque cada uno tenemos nuestra historia y pienso que detrás tenemos un buen currículum y una buena historia. Y nada, confiar el uno en el otro, hacernos una piña y nada, yo pienso que claro que podemos ir para adelante. Hombre, la verdad que el año pasado vine un poco con la incertidumbre de salir de casa. Yo nunca había salido de casa, no sabía cómo iba a afrontar la experiencia. Y nada, después de 2 años, pues la verdad que estoy súper contento en la ciudad, estar aquí en esta ciudad deportiva, la gente que nos rodea. La verdad que estoy muy contento, creo que he crecido mucho a nivel personal, he madurado, he afrontado la situación de otra manera. Y nada, pienso que la exigencia aquí es mucho mayor y la verdad que súper contento de haber estado aquí, de estar aquí y de que ojalá estuviera mucho tiempo.